soltero. Yo quiero ser soltero. ¿Vamos? Pepa, Pepa. Ya llegaron. Ok, a ver. Ajá. ¿Ah? Muñeco. Qué bien que están aquí hoy día. Es una onda super fashion. Por eso los platos que tengo, vamos a comenzar con unos platos así medio fashion. Están de moda la comida tailandesa. Así. Los tengo un poquito de un curry de mariscos. Por favor, sírvase nomás. Sin miedo, repito. Malo con pancito. Por favor, hágale nomás. Esa onda, Alejandra, tú que eres maquilladora y todo el tema. Esta onda, ¿te gusta más el tema súper maquillar bastante o prefieres a las chicas con una belleza natural? Yo, depende de la hora del día, o sea... Déjeme servirle el vino, chicos, por favor. Si es algo, un evento en la mañana, tiene que ser algo suave, delicado, que no se note que hay mucho maquillaje, exceso de maquillaje. Pero si es en la noche, me echo que todo, se resalte todo. La iluminación. Estamos rodeados de cuatro chicas maravillosas. Muchas gracias. Miren esos ojos, miren ese look. Miren estos ojos también, divinos. Y esta gran bloguera, por favor, háblame de tu blog. En tu blog tú hablas de belleza natural. Claro, por supuesto. Pero de belleza natural. Por supuesto. O belleza artificial. No, o sea, de lado y lado, pues, porque obviamente todos temas, por supuesto. Entonces hay chicas que les gusta como que mantener su cabello súper naturalmente, con productos naturales hechos en casa, cosas así. ¿Tú qué haces para mantener tu belleza? ¿Ah? Sí, porque es súper guapo. ¿Yo qué hago? Sí. Yo la verdad es que soy... No es natural. En realidad, de lunes a viernes casi nunca me maquillo. Ahorita estoy muy maquilladita, pero solamente como que rímel, un poquito de delineador, base, como que para corregir las imperfecciones, pero de ahí yo no me pongo nada. Tú me contaste que hacía jiu-jitsu. Sí. Uh-huh. Wow, es mentira. No, era lo que yo le decía. Yo me imagino una chica que hace jiu-jitsu, femenina, una chica linda, femenina, toda fashion, que hace jiu-jitsu, como que te descuadra, muchachos. Sí, hay un descuadre ahí. Pero ¿qué haces, por ejemplo, cuando nunca has tenido un moretón? Sí, si un moretón, de hecho sí. ¿Y que llegas al trabajo con el ojo morado? Ahí no, no, gracias a Dios todavía no me ha pegado en la cara y no tenía morados en la cara. Pero sí he tenido moradas por todos los brazos. Aquí le traigo unas papitas bravas. Gracias, por favor. No vaya a pensar mal. Eso es como que gordo un poquito, porque si gordo un poquito, igual usted se hace una lipo y ya está. ¿Sí o no? Claro, con una lipo y ya está. ¿Usted está a favor o en contra de la cirugía plástica? Yo estoy más que a favor. Más que a favor. Sí. Si usted es su novia, tu novia, tú tienes tu novia, que se hagan todas las cirugías plásticas. La tunea. Si es que tengo la plata, la tunea de pies a cabeza. ¿Qué pasó? Si eso va para mí. Bueno, sí, yo también pienso igual. Yo, o sea, sí, sí. Sí, claro que sí. Porque no me gustan esas que tienen unas bocotas. La cara sí es sumamente delicada. Sí, sí. Como que todo. Sí, tiene que tener mucho cuidado. Se puede hacer botox, esa. Se transforman completamente. Es real. Ah, que se pongan sus chiches, su lipo. Muchas personas lo hacen por autoestima y creo que realmente en serio les ayuda a millón, no solamente a sentirse bien, sino en el ámbito profesional, en el trabajo. O sea, sí, todo les comienza a salir mejor. Una mamá que ha tenido 3 hijos y que, bueno, lógicamente sus chichis bajan un poco. Me parece bien, pero dice, no que. O está sea, un poco flácida aquí, dice, o sea, que me quiero hacer aquí. Pero no tomar eso como pretexto para ponerse siliconas o algo así. O sea, a mí me parece que. Claro, siempre hay un límite. El cuerpo debe ser un templo. Y si Dios te mandó así, debes estar agradecido por lo que tienes. Porque hay personas que les falta un brazo, tal vez. Uh-huh. Me gusta lo delicado y lo sencillo que se ven los escotes con las mujeres que tienen bustos pequeños. Sí. Se ve súper sofisticado, se ve glamuroso. Es más fácil vestirse. Sí. Uh-huh. Y es mucho más fácil vestirse. No sé, creo que las cosas han cambiado porque nosotros somos fotógrafos y ya las chicas ya no vienen con las chichis así. O sea, ellas más bien, hay personas que se han puesto implantes y que ahora buscan hacerlos más pequeños. ¿Qué es? Bueno, aquí les estoy trayendo unos falafel. Wow. ¿Falafel? Falafel o falafel. ¿Comida? O fafalel. Ustedes nomás, coma nomás. Eso bueno, es, después, esta salsita, después nos dices de qué está hecho ya. No. Unos falafel con salsa de yogur. ¿El hombre inventó más feo, más hermoso o no? ¿O eso no? No. Es buenísimo. Hay que decir que no. Es buena gente. Súper buena gente. Es buena gente. Esa es tu mejor amiga.
No, pero sí he visto casos y te juro que a veces como que, o sea, no me considero fea, pero hay chicas que en serio, eso ya es suerte. Suerte de que... ¿Suerte del feo o suerte de...? Suerte de... no sé, o sea, me da pena decir es fea, pero... pero suerte de que en serio consigo unos manes guapísimos, o sea, súper guapos. Mira, déjame ponerte este plato, por favor, estas brochetas de pollo y oliva, por favor. O sea, que esto es espiritual, que busca primero el amor espiritual. Busca primero el amor espiritual que el amor. Pero hay que ver si es que es verdad físico. Eso. Hay que ver si es que es verdad. Ah, tengo un amigo que siempre le digo que él se hizo la lipo. ¿Ya? Uh-huh. Y yo siempre digo que él le prendieron la aspiradora al revés, porque quedó más gordo. Después de la lipo quedó más gordo. Pero digo que no necesariamente tienen dinero, porque ahí viene la parte del extremo. Tú comienzas a vender cosas. Es como una droga. Consigues lo que sea por hacerte el Claro, sacas de donde sea. Todo es un vicio. La comida es lo mejor. Muchísimas gracias por venir. Les agradezco mucho por estar aquí. Un brindis, por favor. Yo también. Yo sé que usted cree en la marca espiritual. La marca espiritual, pero... Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Muchas gracias por estar aquí. Si quieres saber con detalles cómo preparé las recetas que degustamos el día de hoy, solamente haz clic en una de estas cuatro opciones. Anímate y prepara las que tenemos. Ah, y recuerda, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.